Nafarroako gobernuko lehendakari Yolanda Barzin Andrea, legebiltzarkideok, langile eta entzuleok, Nafarroko. Joan den urtean bezala, aurten ere, zure komunikazioko azken bukaeratik hasiko naiz, Barzin Andrea. Bakea, bakea eta elkarbizitza. Bakea da elkarbizitzaren oinarria, eta bakearen gaia da lehendabiziko kezka eta xedea elkarbizitzaren eraikuntzan. Zuk, Barzin Andrea, zure komunikazioa etaren ekintzei buruzko aipamenarekin bukatzen duzu. Esaten duzu, lotsagarria dela etaren ekintza armatuak txarresten ez dituzten talde parlamentarioak izatea. Baina ez duzu bakeaz hitz egin. Ez duzu bakea aipatu. Ez duzu elkarbizitza aipatu. Baina guk, lehenik eta behin, bakeaz mintzatu nahi dugu. Guk elkarbizitzaz mintzatu nahi dugu. Eta arlo honetan, herrira erakundeko atxiloketari buruz hasi beharra dago. Giza eskubideen alde lan egiten dute modu baketsuan. Eta atxilotu eta auzipetuak gertatu dira. Haien artean batzuk nafarrak. Gaur da epailearen aurretik igaroko diren eguna. Eta uste dugu premiazkoa dela atxilotu hauen askatasuna aldarrikatzea. Ozenki aldarrikatzea. Uste dugu elkarbizitzaz hitzik ez egitea, Barzin Andrea, salagarria dela. Bene-benetan salagarria. Uste dugu elkarbizitza anistasunaren onarpenean eta guztien errespetuan oinarritu behar dela. Ez da hori zure jarrera. Zure jarrera, UPN alderdiaren jarrera alegia, bazterketan oinarritzen da. Abertzaletasunaren eta bereziki, ezkerra abertzalearen bazterketa izan dira eta dira zuen xedea. Zorionez ordea, bakea egiten ari da. Elkarbizitza eraikitzen ari da. Eta Nafar gizartea, politikariok baino askoz ere aurrerago dabil xede honen lorpenean. Gernikako akordioak ezarri zuen bakearen bide horria, eta bide hori eginen da, oztopo eta zailtasun guztien gainetik. Bakeaz eta elkarbizitzaz hitz egin beharrean, markatu, guduaz, konfrontazioaz eta mendekuaz mintzatu zara. Ez dituzu, esate baterako, frankismoaren hildakoak aintzat hartu. Zapaldu eta iraindu egin dituzu beste biktima guztiak etarenak ezik. Guk aldiz, beti esan dugun bezala, aitortzen jarraituko dugu, Mujika biktima da, baina Berdin Berroeta. Kaballero biktima da, Germán Rodríguez bezala. Eta bar, eta bar. Ez zaudete bakearen alde, ez zaudetelako berdintasunaren alde, baizik bazterketaren alde, ira bazle eta galtzaileen arteko gizarte baten alde. Señora Yolanda Barzina, su discurso tiene tres características. Una sensación de acorralamiento, una llamada de auxilio al PSN, sobre todo al PSN, quizá no solo al PSN. Segundo, una falta de balance realista del último año, que es para lo que están los discursos del Estado de la Autonomía. Y tercero, una falta absoluta de previsión de los quehaceres de este año. Por ejemplo, no ha mencionado usted ningún programa legislativo. ¿Qué leyes, qué proyectos de leyes tiene intención de presentar en los próximos 12 meses el gobierno de UPN, si es que durante esos 12 meses perdura? Si este Parlamento, al que usted ha vuelto a despreciar hoy, tuviera que trabajar con las iniciativas del gobierno de UPN,
estaría desde luego parado, estaría sin trabajo. Pero no es así. Y si, como usted nos acusa en ocasiones, este gobierno, este parlamento está gobernando, lo que necesita es al revés. Necesita muchos, muchos más medios de los que dispone y mucha mayor atención de la que ustedes le prestan. Esto no puede seguir así. La gente y el pueblo de Navarra no quieren que esto siga así. No puede ser aceptable un gobierno que no tiene ni siquiera, que no anuncia ni siquiera un programa legislativo. Es cierto que usted fue nombrada presidente con un acuerdo UPN-PSN, pero la ruptura está evidenciada. Jiménez, Roberto, le votó a usted, pero ahora la situación es otra, y él y su partido le hacen a usted única responsable de la ruptura. Ustedes sabrán. Los hechos son los hechos. Y la consecuencia de los hechos es que así no se puede seguir. Tal como le ha dicho a usted su ex socio, Jiménez, Roberto, o bien se somete usted inmediatamente a una cuestión de confianza, que ya le fue requerida expresamente por este Parlamento, o disuelve este Parlamento, al que, repito, hoy nos ha vuelto a despreciar, y convoca elecciones. Ya, ya. En otro caso, habrá que volver a instar una nueva moción de censura y esperamos que el PSN no vuelva a errar el tiro y esté en esta ocasión a la altura de las circunstancias, no como estuvo antes. Pero es necesario también hablar de algunos otros temas. La democracia y la política tienen un primer y un máximo enemigo. Es la corrupción política. Corrupción que en Navarra ha sido, desgraciadamente, es, y al parecer no se quieren tomar medidas para que no siga siendo, endémica y estructural. Ha habido corrupción en todas las grandes obras de Navarra. Nos atrevemos a afirmar que ha habido corrupción en todas las grandes obras de Navarra. Las que usted ha mencionado, y alguna más. Ha sido corrupción política también la destrucción de Caja de Ahorros de Navarra, CAN. Hoy se ha dado a conocer que las diligencias del juzgado de instrucción número 3 han sido archivadas. No sabemos si será recurrido o no el auto de archivo. Aún siguen las diligencias en los juzgados centrales. Pero lo que es políticamente irreversible es que este hecho debería haber sido investigado y debe ser investigado. Y esto no deberían obstruirlo ni UPN ni PSN. Y no deberían obstruirlo, si es que quieren ser creíbles, UPN y PSN, en su afán de lucha contra la corrupción. Existe una rama de la corrupción estructural del PP, conocida como caso Bárcenas, que afecta directamente a Navarra. ¿Estarán ustedes de acuerdo en que se investigue esa rama del caso Bárcenas? Para nosotros, Don Apea ha sido y es corrupción. Don Apea ha sido y es corrupción. Si quieren hacer centros de investigación, 2, 4, 8, 20, que los hagan. Tienen sitio más que suficiente. Todo Navarra lo sabe. Basta pasear. Pamplona-Cizur, mano izquierda. Pasear. 2, 10, 20 centros pueden hacer si quieren. 20 centros. Salesianos. Si una iniciativa privada quiere hacer su colegio nuevo, incluso con ayudas, que lo haga. Que lo haga. Y lo digo estos dos temas porque el hecho de que pagasen el traspaso tampoco sería suficiente, porque se le puede dar a cambio un centro público a cualquiera que pague el traspaso. Cualquier constructor o inversor que quisiera un colegio de Pamplona, si dice que yo voy a haceros otro colegio y os doy las llaves, ¿se le daría? La corrupción se asienta y se desarrolla a lo largo y a lo ancho de muchísimas vicisitudes en todos estos temas, que tienen cada uno su historia de muchos años
y cada uno de los pasos de esa historia tiene sus jalones. Si quieren luchar contra la corrupción, luchemos, pero luchemos con todas las consecuencias y sin excepciones. Y sin excepciones. En la situación en la que nos encontramos, después de varios años en las que la política de austeridad ha sido casi la exclusiva, la situación económica, señora Barcina, lejos de haber mejorado, ha empeorado y está empeorando considerablemente. Las políticas que se han aplicado hasta ahora, lejos de contribuir a resolver los problemas, los han agravado. Y por lo tanto, la primera conclusión evidente de esto es que habría que cambiar de políticas, pero usted insiste en las mismas. La austeridad, además, tendría que empezar por casa, es decir, por la propia administración. Decíamos nosotros hace años que se podían reducir los altos cargos en un 50%. El hecho de que se estén reduciendo demuestra, con muchísima tardanza, que se puede volver a reclamar que se reduzcan en un 50%. No es de recibo, además, señora Barcina, que el reparto de trabajo, los contratos de 4 horas y media, los esté haciendo su gobierno solamente en lo referente a determinados contratos interinos. No se ha hecho ahí el esfuerzo correspondiente, ya sabemos que es un tema muy difícil, para dar pasos, salvo en ese tema marginal y además de, digámoslo así, económicamente de tercer o cuarto nivel. A día de hoy, lo único que es capaz de ofrecer el gobierno de UPN es la esperanza del fin del retroceso económico, a nivel estructural, digámoslo así. Pero eso no significa el comienzo de la recuperación, y mucho menos una mejora dramática, una mejora en la situación dramática que padecen amplias capas sociales, parados y paradas, y la pobreza creciente. La pobreza creciente, la exclusión. El propio gobierno cuenta con que en 2014 se seguirá destruyendo empleo. Es que lo ha dicho. Otra cosa es que se reduzcan las tasas de desempleo como consecuencia de la emigración en parte o el abandono de la población activa por parte de personas que renuncian a la búsqueda de empleo. No este último mes, pero ha habido meses concretos en los que el paro ha descendido y, sin embargo, el número de afiliados a la Seguridad Social no ha aumentado, sino que también ha decrecido. Es pues un espejismo estadístico que oculta a veces lacras como la sangría de recursos humanos y el desánimo social. Además, los únicos atisbos positivos en la actual coyuntura no vienen dados por factores endógenos o por actuación pública, sino por factores exógenos, como la recuperación de la actividad industrial en países europeos y el consiguiente incremento de las exportaciones, que tienen los dos aspectos. También es hay que afirmar la importancia que tiene la propia actividad, pero fundamentalmente vienen de estos elementos exógenos, de estos factores exógenos. La austeridad, como única política, genera paro, reducción de actividad, destrucción de tejido económico, aumento de la desigualdad y sufrimiento social. El gobierno de UPN sigue empeñado en la misma política de siempre. El rechazo parlamentario a sus presupuestos no ha sido óbice para aplicarlos, con algunas dosis considerables de improvisación, falta de directrices políticas definidas, más allá del mero ajuste de gastos, y casi siempre opacidad. Navarra lleva, de hecho, sin presupuestos más de un año, cuando fueron bloqueados los de 2012. Desde entonces, la gestión presupuestaria es improvisada, a salto de mata, decidiendo partida por partida, factura por factura, necesidad por necesidad, sorteando los problemas más que haciendo un plan de actuación. Continúa la obsesión por el objetivo del déficit, que se fía solo a la contención del gasto, ignorando, quizá deliberadamente, que la misma incide directamente en los ingresos, dificulta la consecución del objetivo de déficit e impide acabar con el crecimiento de la deuda. Incluso se alardea de haber cumplido el objetivo del déficit en 2012, pero no se asume la responsabilidad del endeudamiento de Navarra, cosa de la que son responsables los que han gobernado y cogobernado. Por ejemplo, que Navarra tenga a partir de dentro de un año o dos
el peso terrible de 200 millones de euros al año en peajes a la sombra, Tobías, Canal, etcétera, etcétera, todo eso es una herencia envenenada que se deja a las generaciones futuras y que ha sido además creada sin los debidos estudios de viabilidad y con muchas veces engrandecimiento del sistema como si fuesen las trampas lo más listo que pueda hacer la persona. Ustedes no iban a crear además autovías, como ha dicho usted, ustedes iban por las autopistas. Pero volviendo al tema general en el que estoy ahora mismo hablando, se aceptan por ustedes las consignas de Madrid ciegamente, tanto sobre el objetivo de déficit como sobre los demás, en perjuicio de quienes son responsables en ocasiones o dependen del gasto social, y lo que compromete aún más la sostenibilidad del estado de bienestar. A ello hay que unir la capacidad fiscal de Navarra y el propio riesgo asimétrico del convenio de Navarra, por lo que un objetivo de déficit dictado por Madrid y similar al de las comunidades autónomas que están en situación bien distinta debería ser inaceptable. Para 2014 se anuncia más de lo mismo, con un aparente incremento del techo de gasto que, si tenemos en cuenta la ampliación del objetivo de déficit para 2013, es de hecho una nueva reducción del esfuerzo presupuestario y, por lo tanto, un nuevo mazazo a la renqueante economía de Navarra. No es verdad, como afirma el Gobierno en su comunicación al Parlamento, que con estas políticas se asegure una recuperación posterior más sólida y más sostenible. La destrucción del sistema de prestaciones sociales, la fractura social, el desempleo escandaloso y la jibarización del sector público van a dificultar la recuperación. De seguir con estas políticas, nuestros jóvenes, de quedarse en Navarra, se enfrentan a un futuro mucho más negro que el de nosotros. En esta situación, solo una política decidida del sector público puede regenerar el actual estado de cosas, habida cuenta de la asfixia que se viene sometiendo el sector privado. Una política basada en el esfuerzo inversor y en un mejor reparto de la carga fiscal que no solo contribuya a la solidaridad, sino que evite el estrangulamiento del consumo. Sin unos presupuestos claramente dirigidos al estímulo de la actividad económica, no será posible la recuperación de esta y la mejora de las expectativas que requiere el despegue de la inversión y, en suma, la generación de empleo. En el caso del empleo, no cabe dejar de aludir, además, a la destrucción de empleo público en el que se está basando casi exclusivamente el desmantelamiento del sector público de Navarra. Se ha hecho recaer sobre los trabajadores. Usted ha hablado de la reducción de un 25% o de no sé cuántos cargos directivos, pero el coste lo están pagando los trabajadores. Y es un coste debido a corruptelas, disparates y decisiones aberrantes de las direcciones de esas empresas, con nombre y apellido, de una en una. Incluso se han generado situaciones de pérdidas, endeudamiento e insolvencia de algunas empresas mediante movimientos, entre comillas, contables y de balances. Es imprescindible, señora presidenta, la exigencia de planes de viabilidad concretos en las decisiones para asumir cada una de las grandes obras. Y nosotros creemos que en este momento un gobierno responsable en Navarra debería acordar de inmediato la paralización del tren de alta velocidad guión Ramalazo. Ramalazo porque no va de ningún lado a ninguna parte. Y además no está garantizado que vaya de ningún lado a ninguna parte. Y además todos los intereses, por lo menos los intereses del dinero que se están gastando en esos temas, además de las otras imposibilidades de restitución del dinero, de lo que sería muy prolijo hablar, están en este momento en una situación de incógnita. Paralización de las grandes obras relacionadas con el canal, mientras usted no me responda positivamente a esta pregunta. ¿Está garantizada la devolución de esos dineros en el sentido en el que establecen las directivas europeas del agua? ¿Está garantizada esa devolución? ¿O habrá una revolución social en el momento en que se les diga a los agricultores y ganaderos lo que dicen exactamente esas directivas europeas? Nosotros creemos que la modernización tiene que tener en cuenta no el sector primario, sino las personas, los agricultores y ganaderos. No el sector, digámoslo así, industrial, sino sobre todo los trabajadores. Usted no ha hablado
de agricultores y ganaderos. Ha mencionado en varias ocasiones el sector primario, pero no ha hablado de los agricultores y ganaderos, que son los que tienen los problemas reales. En educación, el avance verdadero será cuando el reflejo de la cooficialidad de las dos lenguas y de la libertad de educación esté garantizado para todas las personas en todos los niveles. Usted ha utilizado una y otra vez la referencia al inglés y a otras lenguas europeas como señuelo que en muchos casos es utilizado en contra de la libertad de elección de lengua por las navarras y navarros, que es la primera exigencia que tendrían ustedes que garantizar. En sanidad, usted ha mencionado su lucha contra, bueno, las listas de espera y otras cuestiones, pero hay unas cuestiones que, por ejemplo, están en los medios de comunicación y en la preocupación de las gentes que no se acaban de solucionar. Por ejemplo, el de la comida. No tengo tiempo para meterme en otras disquisiciones, pero ese sí que es un problema en el que su gobierno no ha demostrado la debida atención a las personas que dependen, pues, de esa situación. En políticas sociales, vamos a ver, se ha hablado de muchas cuestiones, pero hay unas reivindicaciones muy concretas, la de volver, por ejemplo, a la situación legal de la renta básica, anterior a la actual, que tantísimos problemas está originando. ¿Están dispuestos a volver a la situación de la renta básica anterior, que hoy es más imprescindible que nunca, incluso en términos exclusivamente económicos? Por supuesto, en primer lugar, los sociales. ¿Quiénes cambiaron aquella legislación, que fueron UPN y PSN? Esta es una reivindicación, además, absolutamente sentida en los sectores más necesitados de la sociedad. En la vivienda, es que hay cuestiones muy concretas que usted no ha respondido. ¿Cumplirá el gobierno de Yolanda Barcina, de UPN, la ley foral de expropiación temporal de las viviendas, de la que hoy mismo hay noticia, como ustedes saben? ¿Cumplirá el gobierno? Pues ese compromiso me lo dice usted cuando lo vaya a responder, por supuesto. Lo dice usted con todo énfasis y que además pondrán en funcionamiento las medidas necesarias para que el arrendamiento, no solo en este caso, pues se lleve a efecto. ¿Y qué hay de los desahuciados que usted tampoco ha mencionado? Dígame usted también que ahora a los desahuciados les va a atender y van a hacer medidas que mejoren la atención que ahora mismo se les presta. Usted, señora Barcina, no ha mencionado la renovación del convenio. La renovación del convenio es algo que se está acercando y le reitero la convicción tantas veces expresada. ¿Van a esperar ustedes, ya que no tienen relaciones como es debido con la comunidad autónoma vasca, a que empiecen ellos a negociar el concierto por su lado para luego ir y copiar? ¿O van a tratar de llegar a las sinergias que ocasionaría y que originaría? Y la crítica no solo es a usted, también los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca han cometido en esto errores sistemáticos. ¿Van a hacer algún esfuerzo para que la negociación del convenio y del concierto se realice de forma conjunta, uniendo sus correspondientes fuerzas y tratando además de tener presencia en el ámbito europeo, en situaciones o en instituciones como el ECOFIN, que están ya decidiendo sobre competencias que son propias de Navarra con carácter histórico? ¿Están ustedes pensando en algún momento en actualizar el amejoramiento, recabando el derecho a decidir como básico para un pueblo que quiere serlo y sometiéndolo al referéndum, cosa que no se hizo en su momento? ¿Ha pensado usted alguna cosa acerca de las transferencias no realizadas y que estaban previstas ya en el viejo y ya obsoleto amejoramiento y a las que usted tampoco se ha referido? Ya sé que unilateralmente no se pueden hacer las relaciones y que no es toda culpa del gobierno de UPN, pero sí es en gran parte culpa de UPN. Esa relación social, económica, cultural y de toda índole, que es real y que existe y que la sociedad la tiene delante entre Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, ¿va a ser objeto de alguna atención por parte del gobierno de UPN y de usted? Quiero también referirme, y voy a ir acabando, a un tema que es sangrante en Navarra, que es la situación de la legislación del euskera. Y en esto también quiero hacer un emplazamiento directo al PSN.
Es un modelo insólito, aunque haya sido defendido con vehemencia, el que un territorio se fracture, y en este caso en tres cachos o piazos, que diría un Rivero, por cuestión de una lengua, cuando la lengua tiene que estar simplemente como un derecho, igual que la cultura, a elección de las ciudadanas y ciudadanos por su propia dignidad. Igual debiera de ser el euskera para uno de Arguedas que para uno de Elizondo, para uno de Zugarramurdi que para uno de Buñuel. Igual, en libertad, en libertad. Y ese es uno de los temas que está pendiente y que de alguna manera no cabe olvidar, sin duda ninguna, en estos momentos tan críticos en los que vivimos. No cabe olvidar porque además es la base de un desarrollo futuro en materia cultural y en materia de relaciones sociales que sin duda ninguna redundaría no en menoscabo, por ejemplo, del inglés, sino todo lo contrario. No en menoscabo de otras lenguas, sino de todo lo contrario. El que piense que dos lenguas se estorban en la mente es que no conoce ni la mente ni esas lenguas. Ni la mente ni esas lenguas. Me alegro de que el consejero de Educación lo haya afirmado con la mente o con la cabeza, mejor dicho. Señora Yolanda Barcina, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así porque Navarra no se merece esta situación. Tal como le he comentado antes, usted tiene en este momento dos posibilidades. Porque la posibilidad otra a la que usted quiera cerrarse, la de un nuevo acuerdo con el PSN, ellos verán, pero ha sido aquí desmentida. Sus ex socios, los que le hicieron presidenta, ya se lo han recordado. Yo lo repito, o se somete usted a una cuestión de confianza o disuelve el Parlamento convocando elecciones. Su madre, señora Barcina, sabe bien que la palabra agur en euskera es a la vez saludo y despedida. Es respetuosa, es una palabra respetuosa, pero es saludo y despedida. Por lo tanto, no está de más decir agur, señora Barcina.